del equipo de los Yankees. Y este es el resumen del juego en la primera entrada. Rápidamente empezaban envasándose con este, pues digamos, una pifia por ahí donde Kate Gora se coloca en los senderos. Posteriormente vendría Nick Torres para producir la primera carrera, en donde el equipo de Guasave justamente estaba timbrando una carrera contra cero. Y los Yankees, pues a tratar de responder, mi querido Junior. Sí, se quedaban con las bases repletas en la segunda entrada, la tercera la única retirada en riguroso orden, pero en la cuarta le caían de gran manera al equipo de la tribu. Vendría la respuesta por parte de Jesús el Cacao Valdés. Le pone más que galleta ese batazo, la saca prácticamente del terreno de juego, cuadrangular del Cacao, y así el equipo de Yankees parecía que respondía, pero no le iba a alcanzar. Sí, los problemas no terminaban para el equipo de los Yankees de Ciudad Obregón, y aquí con batazo productor por todo el jardín derecho, anotaba Nick Torres. Los Yankees de Ciudad Obregón intentaban reaccionar, pero no les alcanzaba el tiempo. Grandes relevos por parte de Dalton Rodríguez y de Junior Rosario, el equipo de Algodoneros, que solamente utilizó tres serpentineros por 8-9.